Baltasar, juez, pionero en el ejercicio de la jurisdicción universal. Sus actuaciones en relación a la justicia universal y a la defensa de los derechos humanos han marcado o marcaron un antes y un después. Me atrevería a decir que incluso después del proceso de Nuremberg, que al final fue justicia de vencedores, justicia, pero de vencedores, llegó otro tiempo, llegó otro momento, transcurrieron los años y Baltasar asumió esta petición de las víctimas, víctimas de las dictaduras del cono sur americano, latinoamericano, y esa actuación, ese voluntarismo, esa posición incluso personal en defensa de la legalidad nacional e internacional hizo posible el avance de la justicia universal e hizo o marcó ese parteaguas, o supuso ese parteaguas, un antes y un después en la justicia universal. Así que, Baltasar, no te voy a presentar más. Cuéntanos qué ha hecho Santiago Pedraz con el caso Guatemala, que nos lo han pasado también y que ya lo conocía antes Baltasar, pero que lo vamos a enlazar con lo que nos decía Luciano. Profesionalizar el ejercicio de la jurisdicción universal, hacerla más eficaz y democratizarlo a través de decisiones como, por ejemplo, la del juez Pedraz esta mañana, que se ha hecho pública en prensa y que Baltasar la va a comentar. Gracias por darme la palabra. Voy a añadir alguna reflexión a lo que ya se ha dicho en este panel y que sin duda se van a repetir, o por lo menos con matices, a lo largo de estos días. Antes de comentar la decisión del juez Pedraz, y al hilo de lo que Soraya decía respecto del ministro de Justicia, ya ha aclarado Horacio Verbisky, que conoce bien el caso Stilingo, sobre todo porque incluso le dedicó un libro de recomendada lectura. Efectivamente, es decir, yo no sé hasta qué punto el uso de la inmunidad parlamentaria autoriza a mentir sistemáticamente. No sé, creo que eso no debe ser porque se confunde a la gente, ¿no? Hay argumentos para no defender la jurisdicción universal, los hay. Otra cosa es que los compartamos y que los podamos contradecir, incluso vencer en esa argumentación. Pero no es necesario mentir, ni siquiera es necesario decir que hubo fraude de ley, que sencillamente había imposibilidad en Argentina, y Stilingo vino a España a hacer un programa de televisión. Solo que al llegar el avión a Barajas, pues el juez, que era yo, ordenó su detención y después seguir el procedimiento. Esa fue la realidad, porque era una ofensa a las víctimas permitir que un represor viniera a pasearse en un plató de televisión y después se marchara. Tenía que responder y así aconteció. Pero lo que le pasa al señor ministro de Justicia es que desconoce realmente, y me apena decirlo, desconoce lo que es realmente la jurisdicción universal y el efecto reparador de la justicia sobre las víctimas o en las víctimas cuando se inicia un tipo de procesos como el de Chile, el de Argentina, el de Guatemala, el de Tíbet, porque es el hecho en sí de abrir un procedimiento de jurisdicción universal con base al principio de jurisdicción universal y habida cuenta de la impunidad que normalmente concurre en esos casos, en los lugares donde o países donde se cometieron los hechos, es el hecho en sí de esa apertura lo que ya determina
el comienzo de justicia y de reparación a las víctimas. Es el ver cumplido el derecho a que la justicia oiga e investigue su caso. Si fuera verdad lo que dice el señor ministro de Justicia, pues realmente los jueces iban a tener muy poco trabajo, porque el índice de impunidad y de falta de resolución de procesos penales aquí o en cualquier parte del mundo es bastante alto. Y no creo yo que esté en el ánimo, por ejemplo, al hacer la afirmación de fraude de ley, de estar acusando a los jueces de la Audiencia Nacional de fraude de ley, porque todos están resolviendo de una u otra manera en contra de esa ley. Es curioso que se haya producido esta unanimidad de una manera o de otra, salvo quizás algún caso, de que esta nueva ley atenta gravemente a los derechos de las víctimas y la interpretación que se está produciendo desde la justicia es contraria a lo que pretende la ley de 14 de marzo de 2014. Evidentemente, hoy, y es la segunda resolución que produce el juez Santiago Pedraz, la primera fue respecto del caso Couso, manteniendo la investigación abierta. Para el que no lo sepa, el caso Couso se refiere al disparo con una bala de tanque en Bagdad por parte de militares norteamericanos contra el Hotel Palestina, que era donde estaban prensa y civiles, siendo esto absolutamente conocido por todos los que estaban participando en esa guerra y especialmente por Estados Unidos. Y se produjo la muerte de Couso y otras personas más. El juez Pedraz mantiene esa competencia por considerar la preceptiva aplicación y respeto por España, así debe ser, de los convenios de Ginebra, que establecen obligatoriamente el ejercicio de la jurisdicción. Es decir, obligatoriamente no puede haber ni este mínimo resquicio a la impunidad, ni 5 minutos de impunidad. Tanto lo que España hace, y yo no sé realmente si los parlamentarios del Partido Popular lo saben o no lo saben, realmente lo que han hecho. Si lo saben, es de una gravedad inmensa. Si no lo saben, es peor. Pero es que me preocupa porque, oyendo, por ejemplo, al ministro de Asuntos Exteriores, cuando hace interpretaciones sobre qué es justicia o jurisdicción universal y lo que es justicia penal internacional, cuando habla de las competencias de la Corte Penal Internacional o de lo que es la jurisdicción universal, tiene una confusión de conceptos absolutamente grave. Insisto, si es intencionadamente grave, si es por desconocimiento, peor, porque lo que genera es una confusión absoluta con la manipulación del lenguaje. De sobra se sabe que el Estatuto de la Corte Penal Internacional entró en vigor en julio de 2002 y que solo a partir de ahí puede ser competente para la investigación de los crímenes que están en el Estatuto y respecto de los países en donde se cometan, siempre que hayan ratificado el Estatuto de Roma. De sobra, cualquier estudiante de derecho sabe que el principio de jurisdicción universal, de alguna forma, está precisamente para todos los demás casos que no están o pueden no estar amparados
por ese estatuto. De sobra se sabe que el principio de jurisdicción universal como instrumento de lucha contra la impunidad lo que persigue es la protección integral de las víctimas. Por tanto, cuando se utilizan estos argumentos para justificar una reforma, para justificar una derogación, de hecho, del principio de jurisdicción universal, se debe de asumir la responsabilidad política de explicarlo y de asumirlo y de decir no creemos en esto y lo eliminamos y asumir, por tanto, las consecuencias del reproche social, jurídico o constitucional o internacional. Pero mezclar una serie de conceptos, mentir en forma sistemática, es muy grave, es gravísimo. No sé hasta qué punto, aquí tenemos una parlamentaria, un partido político que no lleva en su programa la modificación de una norma tan sustancial como esta, después puede decir que actúa en nombre del pueblo cuando introduce subrepticiamente, sin debate, una reforma de este tipo que nadie cuando votó tenía en mente que se iba a cambiar. No sé, yo tengo mi opinión al respecto. Pero en todo caso habría que actuar con verdad, porque yo creo que con la verdad se construye y podemos debatir. Antes me preguntaban los periodistas si yo había invitado al gobierno. A todos se ha invitado. No es que seamos ni menos ni más importantes, pero a lo mejor hubiese sido buena idea venir a contrastar argumentos, que no parezca esto como una acusación inaudita parte. Pero, claro, lo que ocurre es que es muy grave si no le interesa. Eso es lo que me temo. Como no le interesó al gobierno ni al Ministerio Fiscal en la época del gobierno de José María Aznar saber nada del principio de jurisdicción universal. Aquí tenemos algunos de los partícipes en aquella aventura judicial, abogados como Joan Garcés, que llevó adelante la acusación en el caso Pinochet, como algunos otros participantes que tenemos, como Manuel Ollé, en el caso Guatemala, o Almudena Bernabéu, o Carlos Slepoy, o Saez de Bremont, en el caso Argentina. Todos ellos pueden decir si en aquella época el Ministerio Fiscal hizo algo por la jurisdicción universal. Lo que hizo fue oponerse sistemáticamente. Y ahora de nuevo con el Partido Popular vemos que el fiscal en su más alta graduación y hacia abajo está apuntando maneras también. Es decir, no cree en la jurisdicción universal. Y aquí se está produciendo la rebelión desde abajo, en algunos casos. Desde luego en los jueces está claro que es más general. En los fiscales algunos apuntan, pero ojo, que no hablen demasiado porque les dan. Lo cual nos llevaría a otro debate. Pero fijaos, cuando se decidió la competencia de la Audiencia Nacional en los casos de Argentina y Chile, la decisión de la Audiencia Nacional fue de la Sala Penal unánime en favor de la jurisdicción universal. Cuando se decidió en contra del principio en la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el caso Guatemala, solo hubo un voto de diferencia, es decir, estuvo muy equilibrada en detrimento en ese caso. Cuando el Tribunal Constitucional abogó por el principio de jurisdicción universal en el caso Guatemala en 2005, la decisión, si no recuerdo mal, también fue unánime o altamente mayoritaria. Cuando ahora se plantea la decisión de interpretar la ley en el caso del narcotráfico,
También la resolución de la Sala Penal ha sido de 14 a 3, bueno, una mayoría similar para decir que quedan fuera en ese pasillo de impunidad al que se refería Dolores, Lola Delgado. Por tanto, lo que estamos viendo es que hay una animadversión enfermiza respecto de la jurisdicción universal por parte de algunas personas, de algunos responsables, pero sin explicar por qué. Y eso es realmente lo que la ciudadanía de este país y en general del mundo jurídico, porque no son menos los que se están preguntando por qué. Es decir, ¿qué está ocurriendo aquí para que esto suceda? Todos lo sabemos. Hay una causa inmediata. Se llama Tíbet y se llama China y se llevan unas órdenes de detención contra Jiang Zemin y otros. Hasta ahí pudiéramos llegar. Pero es que además no se ocultan en este caso, sin decir, las cuestiones económicas son sagradas y lo mismo que no hay de dinero para esto de la jurisdicción universal, tampoco para lo de la memoria histórica, si nos interesa estos intereses económicos. Pero no se explica la verdadera razón tampoco. Mirad, el caso de Boko Haram, yo creo que casi todos y todos los que estamos aquí hemos oído estos días esa organización terrorista en Nigeria que tiene secuestradas a unas 200 niñas. Aparte de otras calificaciones jurídicas que se puedan hacer, la aplicación de la ley aprobada en España en marzo impide, por lo menos aparentemente, la investigación, la persecución e investigación de ese hecho en España. El jefe de esa organización terrorista introduce en un barco a todas las niñas y viene por aguas internacionales, entra por el Mediterráneo, lo vemos casi desde una orilla o desde la otra y no podemos hacer nada. Se introduce como gran novedad el tema de la lucha contra la corrupción como delito de persecución universal. Y si ustedes leen, si vosotros leéis el artículo correspondiente, alude a casos de corrupción entre particulares o entre entidades públicas, dice, siempre que tenga la entidad sede en España o alguna sucursal. Gracias por darnos la pista. Ya sabemos lo que tenemos que hacer para seguir generando corrupción y que no nos persigan en España. No establezco la sede en España. Ya está, tan sencillo. No tengo una sucursal. Como todos sabemos, es necesario para que haya corrupción tener una sede en España. Hombre, es que es una tomadura de pelo. Pero es que en estos casos que están saliendo, 43 personas ya acusadas de terrorismo, de narcotráfico, esta mañana se decía, o alguien decía en este momento, decía, bueno, todos sabemos que son presuntos responsables de traficadores de poca monta. Bueno, y salen, pero también saldrían los jefes si mientras tanto están veraneando en Marbella, por ejemplo. No, no se puede. Eso. Entonces, decir no somos el gendarme del mundo y nos ponemos una chapa, cuando en este país se ha hecho gala precisamente de todo lo contrario, ahí sí, en el caso del terrorismo y en el caso del narcotráfico, por ejemplo, no tiene sentido. Y es muy grave. Por otra parte, la jurisdicción universal, cuando se ha tratado de aplicar, siempre se ha producido un debate que a mí me ha parecido demasiado vacío de contenido. Se anteponían los principios de soberanía nacional y territorialidad contra el de jurisdicción universal. Yo entiendo que una vez que es asumido por cada país, ya no es
un principio extraño, ni puede serlo desde el momento que está ratificado o está incluido en diferentes convenios internacionales que España ha ratificado. Es decir, es nuestro derecho, forma parte del ejercicio de la soberanía nacional o de esa soberanía internacional a la que se refería Lola. Es decir, es nuestro derecho, como el derecho de cualquier otro país que lo reconozca, pero es que además es un principio integrador. Si estamos hablando de crímenes internacionales, si estamos hablando de crímenes de trascendencia internacional o transnacionales, si estamos hablando de víctimas de carácter universal, lógicamente no estamos hablando de algo ajeno a los países. Esa es la conquista de la comunidad internacional. Es verdad que yo no tengo en mis manos ni en mi cabeza la certeza de que lo que yo digo es lo correcto. Pero lo que procuro es interpretar, ver cómo se ha ido desarrollando este principio, cómo hemos ido contribuyendo todos los operadores judiciales, o desde la academia, o desde la política, a la formación de este principio, que estaba ahí, que no había tenido desarrollo y que a partir de un momento histórico determinado, que es la década de los 90, comienza a tenerlo. Y de alguna forma, los que hemos participado en mayor o menor medida de ese hecho, hemos ido dando forma al propio principio. Y si os digo cuatro o cinco hitos importantes, lo vais a conocer perfectamente. Cuando en el año 96 se aceptan las denuncias y querellas en los casos Argentina y Pinochet por dos juzgados españoles, el mío y el número 6 de García Castelló, se aplica en principio el principio, por lo menos yo así lo hacía, el principio de jurisdicción universal puro. Es verdad que mediáticamente, para que fuera comprensible, se decía porque hay víctimas españolas en Chile o en Argentina. No tenía nada que ver. El que lea las resoluciones ve que ese no es el argumento, sino el principio de jurisdicción que en nuestra legislación estaba y no tenía limitación. Avanzamos. Cuando la Corte Internacional de Justicia, con el caso Gerodia Nungubasi en 2002, se pronuncia, era un caso que enfrentaba a Congo y a Bélgica, precisamente por la aplicación del principio de jurisdicción universal, hizo alguna matización y restringió con el tema de las inmunidades. Bien, un paso más. Cuando el Tribunal Constitucional Español tomó su decisión, antes mencionada, otro paso más. Cuando en 2003 se da vía libre bajo el gobierno de Néstor Kirchner en Argentina a la derogación, nulidad y posterior nulidad en junio de 2005 por la Corte Suprema de Argentina, uno de cuyos componentes y factor decisivo en ese momento también está entre nosotros y hablará en estos días el magistrado Raúl Zaffaroni, ejemplo de buen hacer jurídico a nivel nacional e internacional, avanzó con esa decisión. No hicieron sino recoger todo el espectro que las víctimas habían ido apoyando desde el mismo momento de la dictadura y marcando un camino que justo es reconocerle que en el ámbito del desarrollo de la jurisdicción universal ha sido y fue fundamental. Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, está aquí también. Hago estas referencias no solo para leeros el programa que cada uno de vosotros y vosotras tenéis, sino porque es importante recordar cómo se ha ido formando entre todos el contenido del principio de jurisdicción universal. Por tanto, es absolutamente injusto que un partido político, sin ningún tipo de debate ni discusión, llegue y nos robe a todos
lo que es patrimonio común de la humanidad y desde luego de los españoles. Y lo digo enfáticamente porque es verdad. Y además que lo haga de esa manera. Antes se mencionaba la reforma del 2009. Yo fui muy crítico con esa reforma. Pero lo cierto es que el propio defensor del pueblo en ese momento, en enero de 2010, cuando se planteó la posibilidad de recurrir, dijo, ojo, no recurro porque puede haber una interpretación constitucional favorable de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional fijada en los casos Guatemala y Falun Gong. Y así fue. En algún caso, es verdad, en Gaza, Israel, se tuvo que archivar alguna causa con una interpretación también un tanto ligera por parte del Ministerio Fiscal, pero continuó. Por tanto, es algo que hemos ido formando. Nos van a hablar del caso Yishan Abré estos días, el dictador del Chad, Red Brody de Human Rights Watch, que desde el principio lo impulsó, le llaman el Pinochet africano. La Corte Internacional de Justicia, si no recuerdo mal, el 20 de julio de 2012 establece también la obligación de que Senegal juzgue al dictador, y lo va a hacer este año. ¿Por qué cito esto? Pues porque, por ejemplo, en el preámbulo de la ley de reforma española se contiene una afirmación, que os la puedo leer, pero más o menos, es que dice que la reforma se produce en el cumplimiento de los tratados internacionales de los que España es parte y tal. Mentira. No se ha respetado ni un solo tratado, ni la Convención de Viena de 1988 sobre narcotráfico, ni la Convención contra la Corrupción, ni la Convención de Desaparición Forzada de Personas, ni la Convención contra la Tortura, ni siquiera la Convención sobre el Genocidio. Es decir, no se han respetado los propios convenios que nos obligan a España. Entonces, la pregunta, y termino, es ¿por qué? ¿Cuál es el trasfondo de que, más allá de que te guste o no te guste este principio, decidas eliminarlo y decidas desproteger y establecer, como bien decía Ana, una serie de categorías de víctimas que es despreciable? Aquí hay víctimas de primera, de terrorismo, de determinado terrorismo, hay víctimas de determinada protección, incluso se llega a decir, y tenemos un ejemplo aquí con el tema del Tíbet. No, mire, si usted ha adquirido la nacionalidad después, ya, usted es de inferior categoría. Usted es español, pero para esto no. Porque no era español cuando el genocidio se produjo. O sea, es una legislación hecha a la medida que desprecia sistemáticamente todos los valores que todos los ciudadanos y ciudadanas de España ha ido construyendo, y de Europa y del mundo hemos ido construyendo poco a poco. Afortunadamente, el principio de jurisdicción universal no es una exclusiva española. Yo soy muy enfático por ser español, pero Luciano lo mencionaba. Es decir, lo bueno de esto es que hay países que ahora están recorriendo el camino inverso al nuestro. Francia, que aunque el límite era más reducido, pero la tendencia es hacia la ampliación, constituyendo una fiscalía especial para estos casos. Pero además, confiriendo el principio de protección a todos los ciudadanos franceses que puedan sufrir hechos de este tipo en el mundo. ¿Por qué España ahora dice que no, si antes estaba diciendo que sí? No sé. Lo mencionaba Ana, realmente la desprotección de personas que no estén especialmente protegidas en el exterior, en misiones de apoyo, en misiones humanitarias, periodistas, propios soldados y demás, es absolutamente ninguna en este ámbito. ¿Qué ocurrirá? Que si desgraciadamente acontece algún hecho de estos, entonces, termino, un minuto, entonces diremos hay que reformar
la legislación. Y eso es realmente lo que no se puede hacer. Holanda también, Argentina. Ayer, la juez federal Servini de Cubría llegó a España y está tomando declaraciones en Bilbao, después irá a Andalucía, después aquí, para investigar los crímenes franquistas. Yo creo que como país, como comunidad, como personas sensibles y al margen de ideologías, porque esto no es cuestión ya de ideología, sino de dignidad, pero la nuestra perdida, la de las víctimas, sigue íntegra. ¿Qué hace la jurisdicción, qué hace la justicia española que no es la que está haciendo esto? Porque incluso en Argentina, cuando investigábamos, no nos dejaron ir allí. Ahora lo curioso es que la jueza argentina viene aquí, no en cooperación entre jueces, sino directamente y empleando o utilizando sedes diplomáticas o consulares. Y realmente nos damos el ejemplo de dónde estamos, a dónde hemos retrocedido cuando España tenía en sus manos, además de la defensa de los derechos de las víctimas, un instrumento diplomático excepcional, como es la propia jurisdicción universal y su ejercicio. Si antes se nos respetaba por esa circunstancia, aquí el que me está llamando es Fernando Andreu, que tiene que venir mañana, hoy ya ni siquiera se nos respeta por esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Baltasar. No voy a... han sido varias y yo creo que por la relación con la crisis económica y la situación que se está viviendo en medio mundo, ¿en qué condiciones delitos de carácter económico pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, Baltasar? Casi me da por leer los principios que estamos debatiendo para aprobarlos al final de este congreso, porque uno de ellos hace referencia precisamente a esa nueva visión hacia donde tenemos que evolucionar, considerando que todo lo que ha estado sucediendo y está sucediendo en el mundo como consecuencia de la crisis económica y de los efectos devastadores de la misma no puede ser baladí, no puede quedar en nada, al menos desde nuestro punto de vista, simplemente con el resultado de familias destruidas o gente que estaba arriba y que ni siquiera está siéndole reclamada una responsabilidad. Se dice a veces porque no existe definida esa responsabilidad, como no existe cuando se trata de, no sé, de fraudes de alimentarios o de productos de primera necesidad, o cuando recursos naturales son explotados ilegalmente, o cuando están vinculados inmediatamente a otros crímenes de lesa humanidad, o en definitiva el elemento económico financiero no se ha tenido nunca en cuenta, aunque hay países como por ejemplo Argentina, en que ahora en la investigación de los crímenes de la dictadura, crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, están precisamente valorando ese papel, ese desarrollo que instrumentos económicos financieros tuvieron en la consolidación de la dictadura y en los daños producidos a las víctimas. Y no es que se diga para recuperar unas o obtener unas indemnizaciones, no, en la propia génesis, ¿no? Y esa es una reflexión que ya se está haciendo y que nosotros apoyamos, que es la de la conceptuación de ese tipo de crímenes como, si no crímenes de lesa humanidad, sí necesariamente
a tenerse en cuenta para poder potenciar la persecución de los mismos a nivel internacional bajo el principio de jurisdicción universal. Se discutirá o se debatirá la naturaleza, pero a veces el principio de jurisdicción universal no tiene nada que ver en sí mismo con la naturaleza de los crímenes, o no necesariamente, o no totalmente. Ese es un poco el debate en el que estamos y que sin lugar a dudas será el debate de los próximos años, porque obviamente la sociedad no ha sabido, ni los estados han sabido responder, la sociedad sí, los estados no, los sistemas judiciales no han sabido responder a las consecuencias devastadoras de la crisis. Pues muchísimas gracias.